bus, my car, and my home. I'm leaving for a destination. So you the man who come to sweep my yard, the yard man. I like that broomstick you're carrying. ¿Cuánto tiempo le lleva prepararse para estar así, luqueado? Y yo mínimo tardo 3 horas. ¿6 horas? 3 horas. 3 horas. Sí. Bueno, ¿y cómo se llega a ser, cómo se elige a ser drag queen? Y yo por admiración a un amigo, a él, lo admiré y dije, wow, quiero hacer eso, quiero aprender. Y gracias a él soy lo que soy ahora. ¿Cómo haces para elegir tu look? Lo pienso, se me viene a la mente solo. Hay que bocetear, hacer algo. Lo dibujo. ¿Y cuántas horas te lleva a prepararte? 3-4 horas mínimo. Comencé siendo drag queen por unos amigos. Ellos se montaban hace mucho y me gustaba esa onda. Y hace 5 meses que empecé, así que la verdad que es muy hermoso este arte. Y bueno, hay que tener imaginación más que nada y cada uno se tiene que guiar. Todo lo que ven, digamos, de cada drag es la imaginación de cada uno. ¿Qué tiene que tener una drag queen para ganar esta noche? Tener buen make-up, buena producción, buena puesta escénica, todo. Hace varios años que participo y bueno, ahora soy jurado, pero soy reina provincial 2016. Bueno, tu atuendo la verdad que es muy lindo, vemos mucha producción. ¿Cuánto sale armar un traje así? Y tardamos más o menos 2 semanas. ¿Y de plata cuánto sería? Y este traje tiene mucha plata, tiene rabo de gallo, de pluma de ganso, cristales de Swarovski, corona, todo, o sea, es mucha, peluca, mucha plata. Estamos con los chicos Arturo, Rubén, Juliana, los genios que nos ponen lindos en todas las noches y que además hoy, ¿qué van a hacer? Hoy estamos de jurado acá en la elección provincial Drag Queen. Bueno, 18. Juliana parece Madonna, hoy está hecha Madonna. El look Madonna. Bueno, los chicos como siempre me luquean para venir al boliche, para mostrar su trabajo. Yo sinceramente lo que espero es mucho arte, mucha expresión, que saquen todo lo mejor de cada uno, siempre acordándose de todo el arte que tienen encima.